Testimonio, hermano. ¿Así? Testimonio. Oh, me siento bendecido. Sí, sí, lo que estoy mirando, me quedo asombrado y reconozco que realmente Dios tiene grandes cosas para nuestras vidas y nos quiere usar grandemente. Así es. ¿Tú esperabas esto? ¿Sabes de esto? No había experimentado esto así. La verdad, estoy muy impresionado. ¿Usted, hermana? Estoy muy agradecida con nuestro Dios Todopoderoso. ¿Usted esperaba esto? No. Ni idea. Ni idea. Porque he mirado, ¿verdad?, pues cómo mucha gente se ha levantado y ha pues, hecho, pues, ha hecho unas blasfemias grandes, ¿verdad?, con el Evangelio de nuestro Señor, porque... Uh-huh. Pues nada que ver con lo que veo a como los videos que ponen en el YouTube, ¿verdad? Que supuestamente la gente la liberan, pero pues es algo que pues nunca ha dado convicción a mi corazón. Y por lo que estamos viviendo aquí, ¿verdad? Pues sí, es algo conforme a la palabra del Señor. Sí. Gloria a Cristo, hermano Jesús. Sí, amén. Lo que hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Amén. Ya. Usted, hermana. ¿Cómo se siente? Me siento contenta. Me siento llena del Señor porque Él es bueno. Y Él me dio dos pasajes de su palabra. Juan 3:16. Y el Salmo 91, lección. Sí. Y que él murió en la cruz por amor. Amén, aleluya. Para vernos a callar. Amén. La bendición, ¿no? Amén. Usted, hermana. Después falta usted, hermana. Yo, hola. ¿Qué tal, hermana? Usted que usted está viendo aquí se le critica aquí, ¿no? Sí, sí. Es, le tocó, fue a primera fila. Sí, pero es lo que deseaba, hermana. Deseaba verlo para yo poder creerlo. ¿O no lo creía, hermana? No lo creía tanto. ¿Y ahora? Sí, lo creo. Tremendo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Gloria a Jesús, hermana. Sí, amén. Amén. ¿Usted, hermana? ¿Cómo se encuentra después, incluso después de su liberación? Pues me siento bendecida con Dios porque Él es el único que nos da la libertad y el amor de Dios. Porque nosotros cuando estamos en el mundo pensamos de que nadie nos quiere, pero en realidad el que nos va a querer, el que nos quiso y el que nos está queriendo y el que nos va a querer hasta la eternidad, hasta el fin del mundo, es nuestro Cristo. Amén. Él es el único que puede salvar y pues yo les mando a decir a todos que Cristo ya muy pronto se acerca. Él va a venir a levantar su iglesia. Amén. Él va a venir a levantar a su pueblo. Como dice en su palabra, que sin mancha, sin arrugas, Él va a venir a levantar su iglesia. Entonces, como sí, dice mi hermana, pues, que yo antes no creía, pero yo ahora lo viví. Y es real. Amén. Es real, entonces, yo les recomiendo, pues, que se hagan lo mismo ustedes para que seamos liberados de las garras, sí, del enemigo. Uh-huh. De las garras del enemigo, porque no deja nada bueno. Uh-huh. Así, hermano. Nada bueno. Amén. Le ha sido usted de bendición este día aquí, gloria, conferencia. Dios. Mucho, mucho. Amén. Bastante, amén. Bastante, amén. Gran bendición. Sí, y amén. Aunque el enemigo pues se estaba oponiendo de que no estuviéramos aquí, pero es más fuerte el que está con nosotros, amén, que el que está afuera. Amén. Amén. ¿Y usted, hermana? Yo te acabo de ser liberada. Estoy bien sorprendida, ¿verdad? Porque yo he amado a mi Dios desde el primer día que llegué aquí. Y pues le doy gracias a Dios porque yo sé que Él está conmigo, ¿verdad? Desde el primer día que Él prometió estar conmigo hasta el día de hoy, sigue conmigo. Hermana, ¿y usted se imaginó que tenía ese demonio, que ese demonio no era cualquier demonio?
y tiene una cantidad de demonios ahí, ese demonio tiene muchos demonios. ¿Usted se imaginó que tiene ese demonio usted? ¿Se, no. No se imaginó. Porque como yo alabo a mi Dios y amo a mi Dios, yo pensé que yo era libre ya. Yo estaba segura de que yo no tenía eso ya. Y realmente, verdad, es terrible saber que uno alaba y adora a nuestro Dios cuando adentro estamos, que nomás están aguazapadillos ahí, ¿verdad? Uh-huh. Por eso ahora entiendo cuando uno tiene un problema o algo rápido resalta eso, ¿verdad? Pero gloria a mi Dios que Dios ha tomado el control de nosotras. Amén. Y le doy tanto gracias a Dios porque el estar aquí, Dios me lo había hecho saber. Y el estar aquí le doy tanto, se ha opuesto todo, pues el único, ¿verdad? No digo todo, el diablo se puso todo lo que más pudo para que yo no estuviera aquí, ni Brenda estuviera aquí. Y realmente hace como un mes, como 2 meses, el enemigo dijo que iba a matar a mis hijos. Y era algo que yo le decía a Brenda, no sé por qué, pero estoy preocupada por mis hijos. Pero gloria a mi Dios que Él tomó el control. Un día Él me dijo, lo que traes a tu derecha y a tu izquierda, déjalo ir porque eso me pertenece. Le doy tanto gracias a mi Dios. Amén, gloria. Pero tanto gracias a Dios que estoy regocijada en mi Señor. Sí. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Regocijada en mi Señor. Amén, aleluya. Sí, amén, aleluya. Pastora, ¿qué tal hace prensa, pastora, en esta vez? Usted estuvo hace un mes en, estuve en Seattle, usted viajó a Seattle con su esposo. Y esta pequeña conferencia que hemos dado aquí hoy, ¿qué tal la diferencia? Wow. Hermano, realmente yo estoy sorprendida, ¿verdad? Y agradecida con el Señor porque en realidad, ¿verdad? Lo que hemos visto desde antes, ¿verdad? Que miramos sus videos con mi esposo y el Señor nos puso en nuestro corazón que fuéramos, ¿verdad? Allá, a Seattle, allá donde usted vive, hermano, allá en la conferencia que hubo allá. Fue de grande bendición, realmente venimos, o sea, con ese anhelo, con ese deseo, pidiéndole al Señor de que Él abriera las puertas aquí, en este lugar, porque hemos visto la necesidad que hay, hermano. Y realmente, hermano, no dudé, ¿verdad?, ni siquiera un poquito el decir yo voy para la segunda, ¿verdad? Por un momento dije, bueno, pues a lo mejor va a ser lo mismo, ¿verdad? Pero dije, igual, lo que no capté allá, ¿verdad? Lo voy a captar aquí. Pero me doy cuenta que Dios es grande y tiene cada día nuevas